era algo a lo que nunca habíamos hecho frente, era algo nuevo, absolutamente nuevo para nosotros. Entonces, siempre uno va, de por sí siempre uno va a las intervenciones con respeto, lógicamente, pero yo creo que a esta íbamos más. Quizás porque no sabíamos absolutamente nada a lo que nos íbamos a enfrentar. Esa mañana, al punto de la mañana, nos llamaron del acuartelamiento, el Ayuntamiento de Alcalá del Valle había solicitado una desinfección y presencia sanitaria para la residencia Dolores Ibárruri, en la cual 15 de sus trabajadores habían dado positivo en contagio y estaban haciéndole pruebas a los 40 residentes mayores de edad que estaban en la misma. Nosotros ya llevábamos un rato allí, pero la verdad es que no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba ocurriendo al otro lado del cristal. Fueron las ancianas que estaban más próximas las que empezaron a agitar las manos. Yo me giré, las vi y las dos ancianas nos estaban tirando besos, se estaban tocando el corazón, nos estaban diciendo que nos querían, ¿no? Un momento realmente emotivo. Realmente lo más duro era no poder tocarnos, no poder decir, oye, estamos aquí para vosotros, os queremos, nos gustaría poder tocaros, nos gustaría poder abrazaros y nos gustaría poder devolver ese cariño que nos estáis demostrando. Para mí fue un orgullo, porque el realizar una misión que no era nada habitual en ese momento y que contaran con nosotros para hacer un vuelo que en ese momento era tan necesario en plena primera ola, la verdad es que es algo que te hace mucha ilusión y que de repente notas que tienes una responsabilidad enorme. Cuando aterrizamos en España estábamos muy cansados, pero estábamos súper felices, porque el saber que llevas el avión repleto de máscaras de protección que en ese momento eran tan necesarias en los hospitales, en un momento en el que estaba tan desabastecido, digamos que es algo que te hace sentir súper útil en un momento en el que realmente eres verdaderamente necesario. Sí, creo que hemos podido demostrar todo lo que hacemos en zona de operaciones en nuestra propia nación. Hemos trabajado codo con codo con las fuerzas y cuerpos de seguridad y para nosotros ha sido todo un orgullo poder tenderle la mano a la población española. Cuando sales a desinfectar, vas a hacer tu trabajo, pero cuando te ves allí desinfectando y ves situaciones complicadas, te das cuenta de que todo lo que estás viviendo es real. Y recuerdo concretamente cuando fuimos a desinfectar a una residencia de ancianos, cómo estaban todos los ancianos sentados mirando cómo desinfectábamos con los EPIs y se quedaban asombrados. Y el hecho de tener que entrar en una habitación, recuerdo, de una anciana, la verdad que me removió mucho por dentro, ni siquiera la vi ni la conocí, pero el estar en su cuarto, abrir su armario, la verdad que me rompí a llorar dentro del EPI y intenté desinfectar sus objetos personales con el mayor cuidado posible para que pues, los tuviera en perfectas condiciones. Y ese ha sido uno de los momentos que más me ha marcado en esta etapa de Valmis. Supuso un impacto muy importante desde el punto de vista asistencial, con una notabilísima afluencia de pacientes a la urgencia, lo que condicionó toda la asistencia sanitaria del centro en su conjunto, tanto a nivel de planta de hospitalización como a nivel de la UBI, como a nivel de la urgencia. Yo siempre hablaba de, era como una misión pero en territorio nacional. O sea, todos los días eran lunes y todas las horas del día eran operativas. Hubo además que gestionar todos los apoyos recibidos, tanto por parte del Ejército de Tierra, de la Armada, como del Ejército del Aire. Toda esa gestión de material y personal hubo que llevarla a cabo en tiempo real y nos implicó al 100% de nuestro tiempo durante marzo, abril, hasta en principio de mayo, que empezó la pandemia a aflojar un poco.
yo creo que nunca me voy a olvidar de un par de momentos que viví personalmente y mis compañeros también, que es el que alguien te vea aparecer y rompa a llorar. Yo creo que eso no se me va a olvidar en la vida. Yo creo que ha cambiado totalmente el papel de las Fuerzas Armadas, o no totalmente, sino un aspecto importante de las Fuerzas Armadas de cara a la sociedad. Y por supuesto que es importante. Ya no nos ven como solo un instrumento de cara a trabajos fuera de la nación, como misiones armadas, ¿no? Sino como un instrumento importante que puede gestionar el país de cara a cualquier tipo de incidente. Todo esto la sociedad española lo supo interpretar y supo, digamos, sustanciar algo que para mí fue importante, que es las Fuerzas Armadas como un elemento que une y que no separa, ¿no? Un elemento que vale para actuar en toda España y que está al pleno servicio de la sociedad española, ¿no? Y a título personal, yo lo que vi es que las Fuerzas Armadas, ¿no?, tenía una ansia, una voluntad de desempeño y de colaborar, ¿no?, que era algo que yo me esperaba, ¿no?, pero se ratificó en esa voluntariedad, ¿no?, y en esa ejecución, ¿no?, de todos los soldados de las Fuerzas Armadas. Ahora han podido ver, ya no han necesitado ver por televisión cómo estaba trabajando la Infantería de Marina, cómo estaba trabajando el Ejército del Aire, nuestros compañeros de la Armada con Galicia, en Ceuta y Melilla. Ahora lo han podido ver directamente en sus plazas, en sus calles, los han podido ver directamente asomándose un balcón. ¡Qué mona! Sin duda. Yo creo que la Operación Balmis ha sido un antes y un después, tanto en la operación de las Fuerzas Armadas y cómo se utilizan, como en la percepción de la sociedad que tiene de ellas.